A ver, hemos vuelto. Bueno, estamos aquí en otra video reacción y estamos aquí en otra video reacción de música, obviamente, y esta vez de Actor Untela, un poema más. Bueno, esto parece que de amor o algo así. Vamos a analizar la letra de esta canción y escuchar este temazo, que seguro es un temazo. Vamos a ver qué es lo que con el tema primero y después vamos a ver si es un temazo o no. Pero es Actor Untela, que ustedes quieren que le diga. Que por pena nos hizo caer. Yo quiero ser tu luna llena y tu amanecer, y con el tiempo que te conviertas en mi mujer. Yo sé que tú sentiste lo mismo cuando te vi, pero tranquilo porque sé que tú me quieres a mí. No sé por qué tomamos la decisión. Coño, está linda la letra, loco. Es como que hubo un conflicto ahí, ¿no? Y terminaron, pero fue hace rato y él siente que fue como ayer. Parece que, según lo que dice, que con el tiempo tú seas mi mujer. Seguramente, tal vez él fue demasiado rápido, ¿no? Lo que quiero, lo que yo estoy viendo por el momento que está interpretando la letra, ¿no? Lo que yo creo, ¿no? Como dice que fue ayer, no sé qué, que lo pueden resolver y con el tiempo ella ser su mujer, se supone. Seguramente no llegó a estar con ella como, tú sabes, ya, el chiquichaca, ¿no? Y bueno, porque fue muy rápido y ella dijo, no, no, tú no me entiendes, yo fui yo. Para mí desde el día que te conocí, y no hago nada desde que te has ido, porque tú te fuiste y mi inspiración se fue contigo. Mi cuarto es testigo de lo mucho que a Dios pide. Diablo, así, lo triste, loco, cuando tú estás así, loco, yo como, diablo, terminó la relación, ya, ¿para qué voy a hacer? Ya, estaba demasiado enamorado, era mi inspiración para todo, no tengo ganas de nada, chao, a dormir, ni siquiera ganas ni de comer, ¿entiendes? Cuando tú estás así, el maldito amor es lo peor y lo mejor que hay en la vida. Se enamora, diablo, qué dolor. Ando de la mano, que de pronto se convirtió en te amo. Para ti este poema, la tinta de mi pena. Siento que eres mía, aún siendo ajena. Me han contado de que andas en busca de cariño y que preguntan por mí cuando no me. Nah, sé lo doloroso. Tú vamos a alguien, ¿no? Terminan, pero. Y todavía tú lo quieres, ¿no? Porque no, no. Te terminaron, ¿no? No fue que tú lo dejaste. Y después lo ves con otra persona, es como. O imaginar que esté con esa otra persona es como, no, la otra persona le está tocando, boom, boom, tu cabeza te quieres dar un tiro, literalmente. Recuerda que éramos dos locos, parecíamos niños, en nuestro amor no había madurez. Tal vez por eso es que ya no estamos, pero sabemos bien que aún nos gustamos. Yo sé dónde andas y te voy a ir a buscar, para decirte de que no te dejo de pensar. No aguanto ni un segundo más, te tengo que besar, y ojalá mi amor me quiera perdonar. Si me veo extraño y parezco mal del coco, discúlpame preciosa, pero el amor es de locos. Un sentimiento que crece y me pide que te bese. Tu aroma permanece, pero conmigo no amanece. Un sentimiento que crece y me pide que te bese. Tu aroma permanece, pero conmigo no amanece. Coño, está buena la canción, loco. O sea, yo estando triste, estando en una situación así, esta canción, escucharla, loco, sería como diablo, sí. Es lo triste, loco. Te lo juro que el amor es lo peor, usted. A veces tú no sabes ni siquiera. ¿Sabes lo que ustedes, cuando ustedes están así sufriendo por amor y tristeza, no escuchan música triste o de amor o así de desamor? O sea, a veces sí, a veces te pinta y tú ahí, va, va, va. Pero más de que la superas, ¿no? En plan, qué sé yo, escucha música. Bien alegre, de bellaqueo o así, o tal vez sí de desamor, pero que al final te dé el mensaje de que lo superas o la superas, porque si no, te vas a hundir y te va a doler mucho más tiempo de lo normal, porque te influye mucho la música al final, o sea, qué sé yo, o sea, tú lo vives, ¿entiendes? Tú como, diablo, no, no, y te lo sufres más,
Porque como, diablo, esta maldita canción tiene razón. No se asusten. Si no me entienden, ustedes me entenderán cuando les pase. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, denle like. Y si no, dislike para aceptar los dos botones. Y suscríbanse, que es obligatorio. Si no se suscriben, nunca van a entender lo que es un verdadero tema como este. Así que nada, yo me despido. Un bye, chufi. Suscríbete, hablamos ahora.